las aguas. Se están calmando las aguas. Se están calmando, ya la gente se está acomodando poco a poco. ¿Tú crees que la gente te acepte ese papel como claro mucho? Claro que sí, claro que sí, porque le estamos dando un toque totalmente personal al personaje. Bien. Y sobre la crítica, ¿cómo la ha tomado tu familia y tu entorno que tanto bueno, sea? Un poquito, tú me entiendes, cuesta arriba porque ha sido una crítica un poquito fuerte, pero es normal, era de esperar, se sabía lo que me estaba exponiendo. Y es como te dije, ya poco a poco la gente se va adaptando al personaje. Jessica, dime tú, ¿cómo te has sentido en la República Dominicana? He visto que te ha desarrollado mucho acá. Feliz, gracias a Dios, mi casa. Esta es mi casa, totalmente agradecida y bueno, echando para adelante y creciendo, cumpliendo los sueños. Ya tenemos a Platanaya. No, la vemos que ya los urbanos y ella son... Somos uno. Sí. Apoyo total, esa es mi plataforma. Muy bien, gracias. Carolyn, ¿cómo están los proyectos para este 2020? Pues feliz, gracias a Dios, entiendo que va a ser un año maravilloso. Hay proyectos en la televisión, en el cine, en el teatro, cosas novedosas que la gente ya me estaba pidiendo y creo que ya se van a materializar en este año. Proyectos este año, sea en televisión, en cine, en radio también, que nunca había hecho radio, y ya creo que esta vez se va a materializar, se va a hacer posible que Carolyn no experimente los micrófonos, pero esta vez en la radio. Esa fuerza que te dan las redes, tú ¿cómo la manejas, cómo la soportas? Pues yo he aprendido ya a vivir con las redes sociales. Las redes sociales son un medio que te permite llegar a una masa amplia, muchas figuras, nos ha permitido crecer, conectar con gente del mundo completo, y de verdad que es una plataforma que a mí, a Carolyn Aquino de manera específica, me permite estar cerca de la gente, sea a través de los mensajes directos, de las fotografías, de las publicaciones. Entiendo que acerca bastante a la figura con el público. ¿Te considero una mujer bella? Sí, claro que sí. Gracias. GenteRD.com, viva expresión de dominicanidad. ¿Qué te digo? Yo pienso que cada vez va mejorando más. Es una cosa increíble. Yo ahora mismo acabo de salir de un trabajo de Jan Guerra, Tiro Limpio, hace menos de un mes. O sea que por ahora no tengo ni nada en el proyecto futuro. Eso todavía no ha salido y hay como 5 proyectos más por ahí míos que vendrán tanto este año como los años próximos. Estrené una película que es una coproducción española, Caribe Todo Incluido, de Miguel García Calera con Cristina Castaño, Alejo Saura, Marc Loté, o sea que son actores de gran renombre de aquí en Panqui Sabiñón. Tuvimos ahí la oportunidad y un grupo más de actores. No, yo creo que si sigue como va, en ascenso, gracias a Dios, estaremos, como ya le dije al compañero anterior, en los Oscars. Ahí es que uno se visualiza como actor o si no una película de nosotros. O sea, como que el techo es el cielo. ¿Está corriendo? Sí. Esta película debe entrar a fin de año. Está en postproducción en este instante. Se llama Ain't Fácil. Es una cosa bien extraña, pero sí. Sobre la historia de un inmigrante en reversa. Uno que deportan de allá, pero después estar bien allá. Y cómo le cambia la vida aquí trabajando en un call center. Va a ser bien divertido. Bien. Porque el manejo de Hans aquí, el manejo de Lucina ha sido excelente. Se siente en la industria, se siente mucho, hay unos talentos espectaculares. Ustedes lo sienten, mira qué bonito está el evento. La vez pasada fue mejor, fue bellísimo, este está mejor y así seguimos. Siempre, de poquito a poquito. A mí me gusta que crecemos paulatinamente, crecemos con pasos firmes, no pasos agigantados, pero pasos firmes. Que pero para atrás y para coger impulso. Feliz, demasiado emocionada. Para mí es ya un súper reconocimiento ser nominada. Eso es un premio donde tus propios colegas te eligen, te nominan, y eso para mí ya vale muchísimo. También estar junto a mujeres maravillosas, mujeres grandes de cine, para mí también es un gran paso, agigantado. Este es mi primer protagónico y lo puse toda mi pasión y todo mi amor en él, entonces definitivamente yo me siento muy contenta y agradecida. Que
tenemos para este año? Bueno, para este año tenemos una propuesta muy buena, es una sorpresa, pero todavía estamos luchando con la sala. ¿Y en la pantalla grande, cuándo te veremos? En la pantalla nuevamente. Grande, ya hice dos producciones, ya están hechas, no tengo las fechas de cuándo salen, o sea que tengo que esperar ese dato. ¿Y la televisión? No, la televisión no me interesa por ahora. ¿Le sacó pie a la televisión, Jordina? Pero hace muchos años. ¿Y cuándo vuelve? Me va muy bien en el teatro y en el cine. ¿No hay posibilidad de que vuelva? No, no me interesa por ahora. Pues cuídate mucho. Okay. Encantado. Exuberante materialista, ¿cómo te sienten esta noche? Súper bien, contenta. Bueno, es la primera vez después de varias películas que salí nominada en la primera preliminar y estoy aquí, voy a tener una participación en el opening, como también presentando varios renglones. Feliz de la vida de que los premios de la silla vuelven al Teatro Nacional. En su primera versión, cuando yo hice la primera versión de la silla, que era presidente de los cines, la primera versión fue aquí en el teatro. Y qué bueno y qué feliz me siento que la presidencia de los cines de Hans García sorprendió a todo el mundo, dio clase, dio patá y galleta, lo ha hecho sumamente bien, estamos felices de la vida y qué pena que no se pueda reelegir. ¿Y cuándo vuelve a hacer película, Alfonso? ¿Cuándo vuelve al cine? Bueno, traemos final de año la película de Freddy Veragoico con Giancarlo. Traigo Malcriados también, que se estrena este año. Y acabamos de terminar Pelota Invernal. Y empiezo la semana que viene una película que el guión lo escribió Luis José Germán. Muy buena, por cierto. GenteRD.com, viva expresión de dominicanidad.